Continuamos en directo en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de viernes 6 de julio y ya saben que los viernes los dedicamos a la cultura, como siempre con nuestra compañera América Fernández Chagol. Muy buenos días, América. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Cargado de contenidos vienes como siempre. Bueno, cargado de contenido porque fundamentalmente como este programa se nos termina ya. Literalmente ya. Pero volvemos en septiembre, sí. Lo que ocurre es que... Hay que dejar todo bien anunciado. Hay que dejar todo bien anunciado y en agosto no estaremos, pues, en agosto, que es cuando hay más contenido. Efectivamente. Ahora, pueden seguirme en el blog, sí, de Popular Cantabria. Que ya avanzabas a los espectadores, sí, que lo ibas a retomar. Sí, no porque durante el mes de agosto, bueno, no he podido porque ya sabes que todavía estoy en recuperación. Sí. Porque hay que caminar despacito y mirar al suelo, no como yo que voy por la calle así como haciendo mil cosas a la vez. Y bien, en agosto lo que voy a hacer es que todos los espectáculos del FIS, pues hacer el comentario y tal a través del blog que ya buscáis Sotoboche en Popular Televisión. PopularTVCantabria.com, ahí bajan hasta abajo, están todos los rinconcitos, ahí está nuestra compañera América con Sotoboche. Bien. Pues, ¿qué tenemos para hoy? Pues empezamos te lo voy a el contar. Repaso en recordando, porque al principio vamos a hacer muchos recordatorios a todos los espectadores del programa. Encuentros de Música y Academia. Encuentros de Música y Academia que, como todos ustedes saben, se están celebrando durante este mes de julio en el Palacio de Festivales. Que los conciertos son muy baratitos, hay conciertos de 5 euros, de 10 euros los más caros, entonces yo creo que ahí vale la pena acudir a escuchar todos estos chicos y chicas, que hay chicos y chicas, chicos, que están maravillosamente bien preparados y que son unos músicos fantásticos. Entonces, acudid al Palacio de Festivales, que casi hay todos los días conciertos durante este mes de julio. Entonces, el Encuentro de Música y Academia, y es algo sumamente interesante, no os lo perdáis. Las personas que han tenido la suerte y que me han hecho caso y han comprado un abono, pues les han salido mucho más baratitos, pero para los que no habéis comprado un abono, pues tampoco os vais a arruinar. Y hay conciertos para niños, de familia, hay mucha... Para todos los públicos. Sí, hay para todos los públicos. Bien. Este es el primer recordatorio. Luego, segundo recordatorio, la semana pasada hemos hablado de que el FIS se va a inaugurar con la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez y el pianista Barry Douglas. Y este es un concierto muy bonito, muy importante y que va a estar fenomenal. Y luego habíamos hablado de que esta orquesta va a repetir porque los días 3 y 4 de agosto vamos a tener la final del concurso internacional de piano de Santander Paloma Orsi. Este concurso internacional va a celebrarse en el Palacio de Festivales y los concursantes que queden finalistas tendrán que tocar un concierto con orquesta. Y esta orquesta va a ser la Orquesta de Radio y Televisión Española con Miguel Ángel Gómez Martínez. El primer día, el día 3, viernes, y el día 4, sábado, la final del concurso internacional de piano. No podemos decir qué conciertos se van a interpretar porque como todavía no sabemos ni quién va a llegar a la final, claro, ni lo que va a pasar, nada. Los que quieran seguir esta final, hay 20 finalistas, de entre ellos hay un cántabro. Los que quieran seguir esta final, pues pueden seguirla a través de Radio y Televisión Española y también a través del concurso por internet. América, un concurso importantísimo. Sí, de los más importantes, bueno, yo creo que quizás sí de España, de los más importantes concursos de piano de España y uno de los grandes concursos del mundo. O sea, junto con el concurso Liszt, concurso Chopin, es un concurso importante a nivel profesional porque el pianista que consigue ganar en este concurso tiene casi la garantía de una carrera de lanzamiento porque los premios que se consiguen en el concurso son muy importantes,
desde el punto de vista no monetario, porque en cualquier concurso te dan una cantidad de dinero, pero con eso no puedes vivir el resto de tu vida. Por supuesto. Pero lo que sí te proporciona es la posibilidad de lanzar tu carrera de concertista, porque te ofrecen muchos conciertos y esos conciertos, pues lógicamente son remunerados y a partir de ahí, pues... Es un lanzamiento, es un digamos. Lanzamiento, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que eso va a estar fantástico. Y lo que va a estar fantástico también, porque de principios de agosto vamos a dar un salto en concreto hasta el día 21. No. ¿No? No, vamos a... Ya lo avanzábamos la semana pasada, que tenemos... Cuéntame. Que lo habíamos dicho y esto entra en los recordatorios. Seguimos de recordatorio. Todavía estamos de recordatorio. Cierto. Acuérdate, martes 14 y miércoles sí. 15, cierto. Repite la London Symphony con Sir Simon Rattle. Cierto, que eso lo habíamos hablado de ello la semana pasada, que teníamos a Mahler y contamos chismes de Mahler. Cierto. Pero ahora sí damos el ahora salto. Sí damos un salto al día 21 de agosto, pero porque hoy vamos a hablar de orquestas. Orquesta. Hoy y el viernes que viene vamos a hablar de orquestas, porque son las orquestas las que normalmente inician y concluyen el festival. Tenemos que decir también que este año el concurso internacional de piano, que esto se nos está olvidando y es very, very important, que el presidente del concurso este año es el maestro Joaquín Achúcarro, que cumple 85 años. Ahí es nada. Y es el presidente del tribunal del concurso y además ofrecerá un recital como solo él sabe hacerlo, el día 18. Y yo estoy muy contenta y muy orgullosa porque la Asociación de Amigos del Festival es colaboradora del el concierto de Joaquín Achúcarro, del maestro Achúcarro, que es una maravilla de pianista y un encanto de ser humano. Entonces, por todas... Un privilegio. Un privilegio. Joaquín Achúcarro es un privilegio. Y las personas... tendrían que sentirse privilegiadas por poder acudir a escucharlo. Entonces, no se os olvide, el día 18. Y ahora sí, ahora nos sí. Vamos a ir al día 21. Orquesta, ¿qué orquesta vamos bueno, a tener? Es una orquesta con un nombre... Complicado. Muy complicado. Yo voy a decirlo así como yo más o menos pueda. Sí. Es la NDR Elbphilharmonie Orchester. Muy complicado. El director es Krzysztof Urbanski y estará el barítono Christian Herhager. Esto yo no sé si se dice así, vosotros me perdonáis. El director Krzysztof Urbanski nació en Polonia. Es un director polaco que nació en 1982. Es un director muy joven, en el año 82. Y este director ha estado con la Orquesta Sinfónica de Trondheim y en la Sinfónica de Indianápolis desde el 2011. Él se graduó en el año 2007 en la Universidad de Música Frédéric Chopin de Varsovia y ese mismo año obtuvo el primer premio en el concurso internacional de dirección del Festival Primavera de Praga. Es profesor adjunto del Departamento de Dirección Orquestal de la Universidad de Indiana. O sea, una carrera impecable y subiendo y ascendiendo. Entonces, el barítono, que ha nacido en 1969, es también joven, un músico aún joven y alemán, ha estudiado en la Escuela de Música y Teatro, tiene grabaciones con el pianista Gerold Huber de los famosos líderes del Winterreise de Schubert. Es un barítono que tiene muchísima experiencia tanto en el tema de lo que son los líderes o canciones como en la ópera, donde trabaja como bajo. Es barítono, pero en la ópera canta de bajo. Y entonces va a estar fenomenal. Esto va a ser algo fantástico. Así es que, por favor, acudid y no os perdáis esta orquesta que tiene toda la pinta de ser algo bastante importante. El programa Mahler. Este año vamos a escuchar muchísimo Mahler. No sé muy bien, no pensé que podría ser algún aniversario o alguna cosa y he estado buscando, pero si lo es, perdonadme porque yo no lo he encontrado. Pero hay mucho Mahler este año en el festival. Aquí tendríamos el Adagio de la Sinfonía número 10,
Y luego tenemos una música que es bastante desconocida, porque siempre pensamos en Mahler como sinfonista, pero no pensamos en Mahler como compositor de líderes y canciones, y sin embargo aquí vamos a tener un barítono interpretando Mahler, o sea, las líderes de Mahler. Y luego vamos a tener la Sinfonía número 2 de Brahms, que es una sinfonía ya muy conocida y que gusta muchísimo. Y bueno, Brahms de alguna manera pues es un músico que todos estamos como más cerca de Brahms, aunque para mí es un músico muy complejo. A mí personalmente me gusta mucho, pero de unos años a esta parte parece que decir que escuchas a Mahler es como más... Queda mejor, pues no sé por qué, pero realmente el programa es precioso. A mí Mahler personalmente tiene cosas que me encantan y cosas que no me gustan, como casi todos como los músicos, casi todo. Porque no te va a gustar todo. Claro, no se puede. No se puede, pero el programa está fenómeno, porque la segunda sinfonía de Brahms es estupenda y yo, el adagio de la sinfonía número 10 de Mahler es precioso. Y las canciones yo no las he escuchado. Entonces, las melodías de Mahler a mí personalmente me gustan. Me parecen muy bonitas, me parece que es una época preciosa, el postromanticismo. Entonces, bueno, a mí me encanta. Esta cita, recordamos, 21 de agosto en el Palacio de Festivales. Que comenzábamos la sección, esta tertulia tan agradable que tenemos todas las semanas, América, haciendo recordatorios. Y antes de despedirnos, yo creo que tenemos que hacer otro recordatorio, que es el tema también de las posibilidades de abono de festival, abono que seguramente ya no queda ninguna. Abono no queda ninguna. Y mira que lo hemos avisado. Que lo hemos dicho, pero yo ya no puedo decir nada más. Que ahora hay que comprar las entradas de manera individual para cada espectáculo. Y son más caras, es más, aquí claro. Os puedo decir que el martes 21... ¿Qué precio tenemos? Bueno, pues las entradas están entre 80 y 25. En ese rango. Pero también, como siempre decimos, es una inversión. Sí, sí, claro. A ver, yo prefiero esto que tomarme 4 copas en la calle, pero bueno, respeto todo. Pues eso, el 21. El 21. Pero antes, América, nos vemos antes del 21 de agosto, antes de terminar el programa. Nos vemos la semana que viene, que como avanzabas hace un momento, vamos a seguir hablando de orquestas. Porque lo que queremos es hablar en estos programas que nos quedan, hablar un poquito de las orquestas que siempre son las que inician y concluyen los grandes festivales, ¿no? Lo lógico es que el primer día del festival se empieza con una gran orquesta y el último día del festival, pues el cierre del festival lo hace también una gran orquesta. En el medio tenemos estupendos solistas de todo tipo, tenemos muchísimas cosas interesantes, tenemos una cosa preciosa, que son las hermanas Katia y Mariel Labeck, a dos pianos. Qué bonito. Y van a estar con Gonzalo Grau en la percusión y Rafael Seguinier en la batería. O sea que este es un concierto federal viernes 24. Si es que lo que mejor podemos recomendar a los espectadores, además que nos esperen al próximo viernes para continuar conociendo en detalle la programación, es que se acerquen y cojan un programa, porque hay tantísimos espectáculos. Este librito en la Plaza del Este lo tenéis allí, se llama Plaza del Este, en el Mercado del Este. Sí. Allí está la taquilla sí, del Sí, tiene FIS, una taquilla, efectivamente. Y os dan este librito y ahí viene todo. Y no solamente viene lo que hay en el Palacio de Festivales, la programación que el Festival Internacional de Santander tiene alrededor del festival, en los pueblos, en las iglesias de los pueblos. Porque no es solo en el Palacio de no Festivales. No es solo en el Palacio de Festivales, el festival incluye toda Cantabria y muchos sitios, o sea que con precios y muchos de entrada libre. O sea, que no me digan que no podéis acercaros al festival, porque incluso el que no pueda comprar una entrada, hay verdaderos maravillas de espectáculos de entradas libres. O sea que... Festival Internacional de Santander, del 1 al 25 de agosto. América Fernández Sagol, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. La semana que viene te esperamos aquí. Más y mejor. Y a todos ustedes, no se vayan muy lejos, porque hacemos una breve pausa, un alto en el camino y estamos de vuelta.